Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Y bien, dentro de las propuestas que trae el profesor Amador al corazón del Valle está la masificación de la natación y que ésta se vuelva un deporte cotidiano para nuestros niños de todos los colegios y escuelas del corazón del Valle. Dentro de las ideas que trae el corazón del Valle el entrenador venezolano Amador Romero se encuentra la masificación de los deportes acuáticos y que estos deportes hagan parte del pensum de los colegios en Tuluá. El proyecto se basa en hacer la captación de talentos en los colegios y en los liceos. ¿Qué te quiero decir con esto? Este proyecto lo estamos poniendo ahorita en Venezuela en práctica. Yo lo puse en práctica como director nacional que era de Venezuela en el área de masificación el año pasado, empezando el año 2016. Ha dado un resultado extraordinario. Si lo dio en Venezuela, ¿por qué en Tuluá no lo puede dar? Este soñador espera que sus metas en Tuluá se cumplan, por lo que espera tener el respaldo de la administración municipal y la empresa privada de la ciudad. Quiero ver esta piscina de Tuluá, como he visto las piscinas de mi país, donde en cada hora de clase vienen los colegios a recibir clases de natación por un periodo de una hora dentro de su pénsul estudiantil en el programa de educación física de cada una de las instituciones. Romero tiene como reto hacer crecer esta disciplina y convertirse en uno de los referentes deportivos para cientos de jovencitos amantes de los deportes acuáticos. Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.